En este jarrón hay un espeso líquido negro que es la sustancia más parecida a Venom que jamás verán. Si me acerco lo suficiente, saltará a mi brazo desafiando la gravedad, así cubriéndome de pies a cabeza igual que en la película de Venom. ¿Pero qué es esto y cómo es que se pega así? Se llama ferro fluido y tiene unas propiedades impresionantes que lo hacen perfecto para hacer un traje lo más parecido al de Venom en la vida real. Este líquido se puede mover así porque es magnético. Tan pronto como ponemos un imán cerca, cobra vida inmediatamente y crea estas formas increíbles. Es una forma de ver cómo funcionan los imanes en 3D. Increíble, ¿verdad? En realidad, esta sustancia fue creada por la NASA para inyectar combustible en gravedad cero. ¿Y cómo? Haciendo el combustible magnético. Y así nació el ferrofluido. Básicamente son nanopartículas magnéticas que quedan suspendidas en un fluido aceitoso. Pero son demasiadas coincidencias. NASA, que viajan al espacio. Y tenemos a Venom, del espacio también. Dependiendo de la fuerza y orientación del campo magnético, podemos hacer formas increíbles. También tiene ese color negro tan llamativo y brillante que lo hace aún más genial. Tienen diferentes colores como este rojo de aquí. Así que podríamos hacer uno de Carnage también. Ahora, si ponemos el imán demasiado cerca, va a saltar al imán cubriéndolo completamente, tal como lo hace siempre Venom con su huésped. Pues la idea es llevar esto al extremo. Y con suerte hacer algo lo más parecido a un traje de Venom, de verdad. Les seré honesto, yo no quería hacer este video. Y todavía no quiero hacerlo. Este material es espantoso. ¡Oh, carajo! Se pegan todos lados. ¿Qué pasó? Lo tiré todo. ¡No! En el mejor de los casos, terminó todo cubierto de gelatina negra y viscosa. Esto no va a ser divertido. Pues en mi último video cometí el error de mostrarles un clip sobre esto. Y ahora todos sus comentarios son desafiándome a hacer el traje de Venom. Bueno, odio admitirlo, pero sí se ve muy cool. Así que sí lo tengo que hacer. Y que sea ahora. Ay, diablos. Muy bien. Pero, para compensar, quiero que me dejen un comentario diciendo qué quieren que haga. Empecemos con esto. ¿Quién sabe? Quizás sea muy difícil. Primero necesitamos muchas toallas de papel. Bueno, básicamente me voy a momificar. Envuélveme. Sin miedo. ¡No me mires! Luego llenaré un cubo de ferro fluido y dejaré que el papel lo absorba. De la misma forma en la cual un árbol puede absorber agua hasta su copa sin moverse. Y yo soy más listo que un árbol. Pon un poco en mi lengua. Las hormigas muerden. ¡Sácalas! A ver, si un árbol puede, yo también. Ok, ¿listo para esto? ¡Oh! No puede ser. Teníamos un trabajo. ¡Oh! Va subiendo. Estaba esperando que hiciera... y termináramos. ¡Vamos! Deberíamos probar otra cosa. No voy a dejar que me la tires. ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Venom! ¿Por qué hicimos esto? ¡Ups! Censúralo, por favor. Sí, no funcionó. Esto tomaría demasiado tiempo en cubrirme completo. Y no tenemos tiempo. Venom tiene hambre. Además, no se ve tan cool como imaginaba. Hay que hacer algo. Así que mi próximo plan será usar imanes. Como este imán de neodimio de aquí. Lo voy a sostener y lo voy a acercar. Lo acercaré lo suficiente para que el ferrofluido se pegue a mi mano. Y si eso funciona, haré que cubra todo mi cuerpo. 3, 2, 1. ¡Oh! Es genial. Manché mi mano. ¡Qué bizarro! Sí. ¡Qué raro! Se te desliza por los dedos. Pero descubrimos otra razón por la que el ferrofluido es demasiado parecido a Venom. Será un enorme problema en todo el video. ¡No sale! Oh. Me está asustando. Es muy difícil de limpiar. Se te va a pegar a ti y a todo lo que toques. ¡No sale! No sale con nada. No, no sé qué hacer. Tengo una idea. ¿Qué? Con no, esto sale, bro. No lo hagas, serio, no. ¿Funciona? No. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, ya está. Déjame probar otra vez. ¿Sí? Bueno, el micrófono funciona. ¿Qué aprendimos? Esta cosa es muy peligrosa. Más pegajosa que decirme si quieren, ¿eh? Sí. ¡Ey! Estás agresivo hoy, ¿eh? Oye, tíreme otra camiseta. ¿Qué tal se ve? No te acerques tanto. ¡Fuera! ¡Es hermoso! Tengo muchas de estas camisetas. Las he estado usando todos los días. Quizás ya la vieron en mis últimos 5 videos. Chequen la descripción porque estas camisas están magníficas. Para variar, mis zapatos quedaron súper sucios. No creo que nadie quiera zapatos así. Pero esto me dio la idea para un sorteo. ¡Woo!
Zapatos ligeramente cagados. Ah, en realidad te estoy regalando estos increíbles zapatos. Venom Air Force 1, customizados y únicos. Si quieren tenerlos, dejen su like y suscríbanse. También pueden seguirme en Insta. Anunciaré el ganador en el próximo video. Por cierto, felicitaciones a Kaden por ganar el giveaway anterior. Regalé unos Spider-Man Side Force que cambian con el calor. Lo sé, es muy cool. Volvamos, para evitar ensuciarme voy a utilizar este slime magnético. A ver, es cool, pero no tanto, desgraciadamente. Supongo que seguiremos con el ferro fluido. Por suerte, no es tóxico, pero puede irritar la piel. Por ahora me siento bien, pero no les recomiendo hacer algo así. No, no lo hagan. Yo tengo una cámara, así que yo sí puedo. Así que para cubrirme totalmente, voy a necesitar un montón. Hice mis cálculos. Y si consideramos que mis dimensiones son de 2 metros cuadrados, con una capa de 3 milímetros vamos a necesitar 6 litros de ferro fluido. Por lo menos. Como para este tipo de material, digamos que es una barbaridad. Para que tengan de referencia, esta pequeña botella de unos 60 mililitros sale $25. Lo necesitamos 100 veces más. ¿Y si la hacemos nosotros? No puede ser difícil, ¿verdad? Es básicamente hierro y aceite. Por cierto, el otro día estuve con otros youtubers científicos. Quizás los conozcan por videos altamente educativos. Y me presentaron a Nyred, que es básicamente una de las personas que más sabe sobre ferro fluido. Buenas, ¿cómo estás? Pues tranquilo, ¿y tú? Estuve jugando con ferro fluido y pasé como una hora intentando quitármelo de encima. Ya te lo imaginas. Es un material muy complicado. Cubre tus manos, tu ropa, básicamente todo. Bueno, en realidad ya lo ensucié todo. ¿Qué tan costoso es hacerlo? No recuerdo exactamente, pero si lo haces tú mismo se vuelve muy barato. $1 por litro. ¿Cuánto lo pagaste? Como unos 500, ¿no? Algo así. ¿Por qué cuesta tanto? Nadie habla sobre cómo lo hacen. Si aprendes la receta, podrías hacerlo igual que ellos. Interesante. Y... pues parece que hay todo un monopolio de ferro fluido. Algo súper secreto. Seguro que hay todo un mercado negro de ferro fluido. En realidad sirve para un montón de cosas. Desde electrodomésticos, discos duros, motores y hasta máquinas de MRI. Es muy útil. Y todo viene de la misma empresa. Pero si él no sabe cómo hacerlo, estamos jodidos. Luego de caminar un rato y meditar sobre mis decisiones, tomé el coraje y decidí comprarlo de una vez. Ok. Primero deberíamos averiguar cómo utilizarlo antes de gastar $2,000 en lo que es sopa de Venom. Qué rica sopa. ¿Cómo hago para convertirme en un imán que atraiga este ferro fluido? ¿Podría ser mi piel magnética? ¡Oh, sí! ¡Es perfecto! Buenas, quería vacunarme. ¿Qué vacuna quieres? ¿Tiene de las magnéticas? ¿Magnéticas? ¿Qué quieres decir? Sí, ¿tiene alguna magnética? No entiendo. ¿Es una broma o qué? No existe ninguna vacuna que sea magnética. Leí unos artículos y quiero ser magnético. No tenemos nada así aquí. Puedes probar en otra farmacia. Está bien. Me dijo que vaya a otra farmacia. Hola, ¿tiene vacunas? ¿Qué vacunas? Esas que son magnéticas. ¿Ah? De las magnéticas. ¿Magnéticas? Sí. No tenemos nada así. ¿En serio? Sí. Bueno, eso no sirvió de mucho. ¡Qué sorpresa! Así que si no nos podemos hacer magnéticos, vamos a tener que vestir algo que nos haga magnéticos. Eso resultó ser más difícil de lo que pensé. Yo prefería usar electroimanes. Tocas un botón, se magnetiza, llega el ferro fluido y pasa a nosotros. Tomaré un clavo y lo envolveré con un cable. Le daré un poco de voltaje. Y podemos generar un campo magnético. El problema es que todos los campos magnéticos tienen que ser iguales. Con electroimanes, el campo magnético no es igual en toda la superficie. Es como un aro, así que si voy a usarlos, tendrían que ser chicos para que el campo magnético sea lo más parejo y me cubra completo. Vamos a necesitar miles de millones de imanes para hacer que el fluido se esparza. También necesitamos un montón de cables que conectar y darle energía. ¿Vieron que cuando le ponemos un imán a un metal, el metal también se hace magnético? Quizás podemos utilizar eso y hacer un traje como una armadura. Aquí está. ¿Y por qué tienes eso? Mejor no saberlo. Con esto solo necesitaríamos un imán grande para que esto se vuelva magnético. Es una idea perfecta. ¡Casi! Me olvidaba que la fuerza del imán depende del material con el que interactúe. Y este tipo de material no se lleva muy bien con imanes. Bueno, la otra opción es cubrirme todo de imanes. Primero tengo que conseguir los correctos. Tienen que ser pequeños como para hacer un traje. Flexibles como para poder moverme. Y lo suficientemente fuerte como para que el líquido se me pegue. Así probé con muchos tamaños y formas. Y el que tuvo el mejor resultado fue el imán esférico de 5 milímetros. Su forma esférica permite que se doble en la forma que queramos, lo cual es genial. Y su forma hace que el fluido se esparza parejo, a diferencia de los otros imanes. Tiene una fuerte atracción magnética, pero tampoco tanta como para no poder moverme, creo.
Voy a comenzar haciendo pruebas para ver si sirve o no. Pegué los imanes a un tubo y esto es lo que pasa. Cuando toco el ferro fluido, va para arriba cubriéndolo completamente. Exactamente como en la película de Venom. Fue increíble verlo en acción. En fin, puse los imanes en mi brazo y lo volví a intentar. ¡Oh! Eso se ve genial. ¡Oh! Pues sí, es genial. No puedo imaginar cómo se vería en mi cuerpo entero cuando lo cubra con esto. Pero, requerimos más imanes. Muchos más. Demasiados. Con la suerte que tengo, estos imanes que son los que funcionan mejor, son los más difíciles de conseguir. ¿Y saben por qué? Pokeballs. Quizás algunos recuerden esos imanes de 2009. Básicamente, imanes pequeños como estos se pusieron a la venta como un producto para niños. Y ya se imaginan que niños muy creativos decidieron comérselos. Pues parece que si te comes más de dos, entran en tus órganos y los intentan unir. Si comes uno, está bien. No te comas dos. O si te comes dos, cómete otro para estar parejo. Bueno, el problema es, va a ser difícil conseguirlos para el traje de Venom. Debería volver a preguntar por las vacunas. No, ok, no. Ya llegamos hasta aquí. Volviendo a los cálculos, la superficie total de una persona es de 2 metros cuadrados. La altura de los imanes es de 5 milímetros. Vamos a necesitar unos 100.000 imanes para cubrirme. Sí, son muchos. Un montón. Un montón. Muchos imanes. Demasiado. Un montón. ¡Demasiados! Creo que encontré dónde comprarlos. No sé todavía si es legal o no, pero volviendo a lo de antes, cuando empezó todo esto se vetaron enseguida. Pero ya quitaron un par de regulaciones, básicamente siempre y cuando no los vuelvas a vender no habría problema. Todo bien. Y ahí se van mis $2,000. Ahí vamos. Tantas cosas que podría haberme comprado. Una katana de serpiente hecha a mano podría haberme comprado como 10. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? 2 semanas más tarde... ¡Ya llegaron! Se ve demasiado viejo. Me las llevaré todas en un solo viaje. ¡Oh, por Dios! A ver, se alcanzó esa. Ok, esta es la última. ¡Ay, por Dios! Voy a cubrirme con todo esto. ¡Ay, por Dios! ¡Oh! Ya volvimos. Deberíamos hacer un montaje de todo esto. Suena divertido. Bueno, ahora tenemos que sacarlas. Están envueltas en plástico. ¡Oh! ¿Podemos llamar a los chicos del barrio para que lo hagan? Ya no, no podemos hacer eso. Me gusta esa torre. Cuidado. Ok, ahora tendríamos que... Tu torre cayó. Bueno, cuando tienes todos estos imanes, sería muy irresponsable no jugar un poco con ellos. ¡Oh, Dios, sí! Eso fue genial. Bueno, hace un rato me reí de que un niño pudiera comerse esto, pero... Hace 2 horas que estoy con esto y... estuve bastante cerca de comérmelo yo también. Bueno, ya entendí, ¿ok? Podrían pensar, Jake, esto de los imanes es muy simple. Te pones los imanes y tiras el fluido. Sí, también lo pensé, pero no. Hay que considerar el peso del imán, cómo los pegaré a mi cuerpo. Tengo 100.000 de ellos. Y además quiero que se vea cool. En primer lugar, comencé a jugar con distintos diseños para que sea más interesante. Usé una goma para generar una elevación. Cuando lo pones en el fluido, cubre todo menos esa elevación. También podríamos poner los imanes verticalmente. Voy a utilizar otros imanes para generar las venas de Venom y así tendremos diseños interesantes cuando lo combinemos con goma y otros imanes. Empecé por hacer como una plancha de imanes, cubrirme con ella y luego cubrirlo con caucho. Porque si bien los imanes son fuertes, tampoco son tan fuertes como para aguantar su propio peso y el de todos los otros imanes. Este material también fuerza al fluido a subir a la superficie y no quedarse en la mitad como pasó aquí. Así que hice 4 piezas para las piernas, 4 para los brazos y un torso. Le di una textura interesante y lo dejé secar. Ahora, para tener un buen contraste, hice las piezas de pie azul, el resto de rojo y lo filmaré en un fondo blanco. De esa forma, el ferrofluido negro tendrá el mejor contraste. También me gustaría cubrir mi cabeza, pero no sé qué tan seguro es para mí. Pero supongo que si pongo unos pocos imanes en mis manos y en la cara, se verá bien, como si estuviese a punto de cubrirme. No sé mucho de maquillaje, así que aprenderé un poco. Pasamos de un canal de ingeniería a un canal de imanes. Así que somos un canal de maquillaje ahora. Aquí tengo un poco de pintura que va con mi piel. Violeta, un poco de blanco. Y ya conseguí mi color. No he visto nada de cómo hacer esto. Supongo que si pongo un poco de látex, lo pego. ¿Por qué no tenemos un equipo de maquillaje? ¡No! ¡No!
Podría haber sido peor. Con la cara terminada, continué con el resto del traje. Pueden estar pensando, ¿cómo haré para sacar el ferrofluido cuando termine? Y a eso tengo que responder ni idea. Pero bueno, mientras más lo pienso, más perfecto me parece. Venom es un parásito, él tampoco se desprende tan fácil. No es que vaya a ser igual a Venom, pero sería cool saber cómo quitármelo. En la película, Venom tiene una debilidad a cierta frecuencia de sonido. Y bueno, los parlantes funcionan tirando electricidad a través de una bobina para mover un imán, que como ya sabemos, tienen campo magnético, por lo que el ferrofluido debería reaccionar. Quizás podríamos sacar el ferrofluido como en la película. Es bastante sorprendente ver cómo las distintas frecuencias afectan y resuenan en el ferrofluido. En la peli de Venom reacciona a sonidos de alta frecuencia, pero en este caso reacciona más a sonidos de una baja frecuencia. La frecuencia es de 24 hercios y lo vuelve loco. Es muy interesante que funcione así. Aún así, dudo que sea suficiente para sacarnos todo el líquido de encima. Probemos con la otra debilidad de Venom, fuego. Y no se imaginan, se quema tal cual Venom en las películas. Pues claro, el ferrofluido está hecho de aceite. Da un poco de miedo lo parecido que es. Creo que hay una conspiración entre Ferrotec y NASA. Hay algo que no nos están diciendo. Y como pueden ver, el fuego destruye completamente el ferrofluido, dejando solo pequeñas partículas. Ahora, lo que no probaron en la película fue ir al otro extremo y congelarlo. Decidí probar con nitrógeno líquido. Haciendo esto, el ferrofluido se solidifica y lo puedes sacar del imán. Estas son muy buenas noticias. Quizás hasta podamos utilizar este fluido en otra ocasión, porque personalmente no me gusta la idea de quemarme vivo o que me congelen. Pero encontré la solución. Blanqueador. Miren cómo disuelve el fluido fácilmente. Es increíble. El problema es que cualquier método para sacarme el fluido lo va a destruir, lo que quiere decir que tenemos solo una oportunidad. Lo peor es que el traje es bastante pesado y difícil de vestir. Algunas partes no funcionaron como esperaba, perdimos algunas piezas que tuvimos que rehacer e intentarlo después. Desafortunadamente para mí, se pega usando cinta en mi cuerpo. Así que quitármelo es, ¿cómo decirlo?, no muy divertido. Mira eso, dude. Está completamente pegado. No puedo creer que tendré que volver a hacerlo. ¿Cómo están, amigos de Jay Laser? ¡Oh, por Dios! Aquí con Jay Laser Video y está aguantándolo. Pero esperemos que el pelo que perdí vuelva a crecer. No fue todo negativo porque pudimos ver qué tal quedaba la parte de la cara y fue genial. Vamos a necesitar una cosa más. Y eso es la música de Venom. Pero como no tenemos los derechos, vamos a tener que rehacerlo. Y ya tengo a alguien en mente. Estuve trabajando sobre la referencia que tú me enviaste. Sí, todavía no ha salido esa parte en el... No, bueno. ¿Tiene sonidos de robot? Ay, ahí arranca. Wow. Está bueno, ¿no? Y luego tengo... Esto es Jay Laser, ¿cierto? Sí. Pues agregué sonidos de láseres. ¿Pusiste láseres ahí? Ajá. Es mucho mejor que el original. Gracias. Lo hice en 20 minutos. Es Nick Smith Music. Ay, esto va a ser genial. Oh. Ahí va uno. Más fluido. Esto va a ser un desastre, dude. Estoy muy nervioso, solo tenemos una chance y nada más. ¿Listo? 4, 3, 2, 1. Es como en la escena en la que pelea con él. ¡No! ¿Valió la pena? ¡Ah! ¡Qué dolor! Esto es terrible. ¡Oh! Te ves súper bronceado. Pareces físico-culturista. ¿En serio? Oh. Y ahora estoy sucio y mojado. Tenemos que aprovechar. ¿Qué quieres que haga? Ya sé. Oh, Dios mío. Ahora el camarógrafo quiere que te tragues uno de esos. Vete a la mierda. Interesante forma de terminar. Saldré en las noticias. Quizás si aparezco en la tele. Vete de aquí. Dios, ya déjame bañar.
Jamás voy a volver a hacer algo así.